Les saludamos con pesar desde Canal UCR porque el doctor honoris causa de la Universidad de Costa Rica, Lawrence Klein, se nos adelantó y para recordar al profesor Klein, tengo el privilegio de tener a mi maestro y a un discípulo del profesor Klein, a don Fernando Naranjo, profesor hasta hace algunos ayeres de la Universidad de Costa Rica, importante figura en muchos ámbitos, incluyendo en este momento la Gerencia General del Banco Nacional, pero hablaremos más de esas vivencias una vez que el canal nos invite a regresar. Volver de Estados Unidos en 1977, organicé una conferencia sobre predicción económica y modelos econométricos a la que invité al profesor Klein, una conferencia en Madrid que tuvo un gran éxito y otros profesores de la universidad, Jerry Adams, que también ha desaparecido hace poco tiempo. Y a partir de ahí decidimos construir un modelo econométrico de la economía española con un grupo en la Universidad Autónoma de Madrid, otro en la Universidad de Pensilvania. Y se creó el Centro de Predicción Económica, una institución de predicción económica nacional e internacional en España que empezó a funcionar en 1981 y que sigue manteniendo sus reuniones de predicción semestrales de la forma y con el método que les enseñó Lawrence Klein desde entonces y que sigue yendo muy bien con la asistencia de muchas empresas que son socios del sistema y tal. Hemos hecho una serie de cosas a lo largo del tiempo. Yo he organizado en España dos veces la reunión del Proyecto NIC y en resumen algo para llenar una vida y para sentir enormemente la pérdida que representa la muerte del profesor Klein. Continuamos, amigas, amigas, conversando con el profesor otrora Fernando Naranjo, quien todavía tiene muchas lecciones que enseñar en este país, por lo menos a sus discípulos de hace muchos años. Y tal vez un tema que quisiera don Fernando plantearle es, ¿cuándo conoció usted al profesor Klein? Mire, yo fui a hacer mis estudios de doctorado a la Universidad de Pensilvania, caramba, fue hace tanto tiempo, ¿verdad? 1966. Y ahí... Ah, el año de que yo ingresé a la Universidad de Costa Rica. Bueno, no estábamos tan lejos, ¿verdad? En el tiempo. Y ahí, cuando yo entré... Y el año base de las antiguas cuentas nacionales también. Sí, señor, también. El profesor Klein había reformulado mucho la Escuela de Economía de la Universidad de Pensilvania y ahí fue cuando yo lo conocí, fue el primer contacto. Un poquito más adelante, no en los primeros cursos, pero un poco más adelante ya fui su alumno. Recuerdo muy bien haber recibido el curso de Macroeconomía 2 con él, que fue muy interesante. Ha sido fascinante. Un econometrista y matemático, experto en modelos, como todos sabemos, enseñándonos ese curso Macroeconomía 2. Tal vez voy a hacer aquí un paréntesis, don Fernando. Para las amigas y amigos que no son estudiantes de economía, macroeconomía es la parte que tiene que ver con todo, con los agregados, con el bosque y no con los árboles. La tesis doctoral del profesor Klein se llamó la Revolución Keynesiana, que básicamente refleja cómo la economía que antes estudiaba solo mercados, a través de la revolución keynesiana, se modificó y, como decía muy bien don Fernando, el apéndice de esa tesis doctoral que la dirigió el profesor Samuelson en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, es un modelo econométrico, el primer modelo econométrico de la economía de Estados Unidos. Perdón que lo interrumpa. No, no. Creo que... Entonces el maestro Klein había replanteado toda la Escuela de Economía de la Universidad de Pensilvania unos pocos años antes. En ese momento estaba en un proceso
de gran crecimiento, de convertirse en una de las principales escuelas de economía de los Estados Unidos y del mundo. Y a mí me tocó, tuve el gran privilegio, después de recibir mi primer curso de econometría con el profesor Klein. Esos fueron los dos cursos que yo recibí. Después tuve una relación muy bonita, como usted sabe, don Juan Rafael, con el profesor, no tan estrecha como la relación que usted pero mantuvo se lo durante toda su vida. En su tribunal de tesis y yo no. Bueno, sí, él fue uno de mis lectores y ahí tengo una anécdota muy interesante. Por favor. Uno de mis lectores de la tesis de doctorado. No, la anécdota muy interesante fue que en el examen me hizo solo una pregunta sobre una nota al pie que yo tenía en la tesis. Y me preguntó, Fernando, explíqueme por qué puso esa cita. Y yo empecé y empecé y empecé y el profesor se dio cuenta, como decimos vulgarmente, que estaba bateando. Y me dice, mire, la única falla que yo le encontré en su tesis fue esa cita. Porque me di cuenta que usted la había puesto, pero no tenía claro por qué la había puesto. Y ahí aprendí una lección de por vida, que uno nunca debe citar a nadie si no tiene claridad de por qué lo está citando. Qué interesante. Fue siempre maestro en los distintos ángulos, en los distintos espacios. Tuvo esa capacidad de... porque no era que se ponía la gabacha de profesor y entonces ejercía de profesor, no, era un profesor, por lo menos ya yo lo conocí después que usted, y me parece que tenía esa característica, pero déjeme aprovechar su anécdota, yo voy a dar una. Era el otoño de 1980, yo vivía en México, y entonces... estaba buscando nuevos horizontes laborales y fui a una entrevista a Filadelfia y entraba al edificio donde estaba el Centro de Pronóstico Económico. Él venía saliendo, lo saludé, él muy amable me saludó y me preguntó, ¿y los amigos de México y América Latina? Y yo tomé 2-3 minutos y le conté de simpleza sobre, y ya van a ver por qué son simplezas, sobre lo que estaba ocurriendo. Él continuó y yo intuí, y eso era correcto, que iba a dar clases. Entonces subo al tercer piso donde estaba el centro de investigación y un argentino amigo me dice, ¿supiste lo del premio Nobel? Le digo, ¿cuál premio Nobel? Me dice que a Klein le dieron el premio Nobel. Le digo, ¿cómo puede ser si yo lo acabo de ver? Y me preguntó muy tranquilamente. Después de eso, pues nos fuimos a la universidad y hubo una... Ese día no dio clases, sino que la clase la suspendieron. Pero alguien que a 3 horas antes había sabido que le habían dado el premio Nobel y se encontró con un perico de los palotes latinoamericano y tuvo... Y herediano, papiores. Para preguntarle por las cosas, realmente era alguien que tenía muy claro la dimensión, que tenía muy claro los seres humanos y... Realmente a mí me llevaré esa anécdota conmigo. Bueno, si yo tengo que destacar un rasgo especialmente de él, no como el gran econometrista que fue el fundador de los modelos econométricos en el mundo, yo destacaría las características humanas de él. El profesor Klein siempre tenía el tiempo para los alumnos. Si uno se lo encontraba en un pasillo y tenía que hacerle una pregunta, él se paraba a contestarla. Esa parte humana de él, de cómo trataba a los alumnos, en que los alumnos nos sintiéramos que éramos muy importantes, eso fue un rasgo muy especial de un hombre muy humilde, brillante, pero esa sencillez era lo que realmente a mí me impresionó siempre mucho de él. Hay otro tema que, digamos, no puede ser constatado porque uno no puede hablar esos temas con el expresidente Carter, pero parece que lo habían propuesto para coordinador del equipo económico del presidente uh-huh. Carter y se hicieron las revisiones normales de qué se hacen y resulta que en la juventud el profesor Klein estuvo afiliado al Partido Comunista de los Estados Unidos. Eso es cierto. Lo cual
muestra que, y esto es muy congruente con las inquietudes que él traía, él le interesaba el tercer mundo, le interesaban los trabajadores, le interesaba el empleo, tenía inquietudes de alguien que evidentemente estaba en ese rango, o en el partido no fue muy importante en Estados Unidos, y él eventualmente me imagino que se afilió a los demócratas, o por lo menos tenía muchos amigos del lado demócrata, pero me parece que es otro rasgo saliente del profesor Klein. Déjeme agregarle algo más, Juan Rafael. En la época del macartismo en Estados Unidos, en los años 50, él padeció mucho esa inclinación política que él tuvo de joven en el Partido Comunista de Estados Unidos. Y realmente él, supongo yo, porque nunca realmente me lo dijo así, pero haber padecido mucho algún tipo de persecución por sus ideas. Y bueno, ese rasgo tan humano que él tenía reflejaba mucho ese pasado que él tuvo en el campo socialista en Estados Unidos. También tenía, y esto el proyecto Link, del cual en la última ocasión que yo estuve con él, precisamente estaba todavía presidiendo el proyecto, que fue una creación, y que en la cita de la Academia Sueca, cuando le otorga el premio Nobel, cita que uno de los aspectos es la aplicación de los métodos econométricos en distintas partes del mundo. Y el proyecto Link es un enlace de los modelos econométricos de los distintos países. Y ahí tuvo una inquietud importante por los países que no tenían modelos, y obviamente los países que no teníamos modelos éramos los países del entonces llamado, y yo no sé si nos seguimos llamando tercer mundo, y también el segundo mundo. Él, cuando se fueron dando las aperturas, tanto con la Unión Soviética como con la China Popular, siempre recibía profesores, recibía investigadores en la universidad que estaban modelando una economía que, o economías que no tenían o tenían pocos elementos de mercado, como eran las economías de la ex Unión Soviética, y los aspectos de la economía de China. Y además, él hablaba con los de China Taiwán y con los de China Beijing, y en igualdad de condiciones. Era un hombre que entendía que la economía era aplicable en distintos aspectos y que había seres humanos en todos los lugares, y que si la economía podía ayudar a tomar mejores decisiones de política económica, yo creo que era una parte importante para él. Déjeme rescatar otro aspecto muy importante, bueno, porque el profesor Klein fue profesor emérito de esta universidad, de nuestra Universidad de Costa Rica. Y bueno, se interesó mucho por este pequeño país. ¿Cuántas veces vino a Costa Rica, Juan Rafael? Yo creo que cuatro. Cuatro veces. En una de las veces que él vino a Costa Rica, yo era ministro de Hacienda. Y entonces me dijo: mire, Fernando, yo quiero que usted conozca a quien va a ser el hombre más importante en un eventual gobierno, en ese entonces, del gobernador Dukakis, que era el candidato presidencial del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Y él nos organizó a Silvia Charpentier, que es su compañera en Junta Directiva del Banco Central, y a mí, un desayuno en Boston con Larry Summers, que era el hijo de otro ex profesor nuestro en la Universidad de Pensilvania, y con Jeffrey Sachs, uno de los profesores más destacados jóvenes de la Universidad de Harvard. Y bueno, fuimos Silvia Charpentier y yo a ese desayuno con Larry Summers, el hijo de mi profesor, y con Jeffrey Sachs. Al final de cuentas, el gobernador Dukakis pierde las elecciones, ganan los republicanos, pero bueno, ahí establecí yo una primera relación con Larry Summers y especialmente con Jeffrey Sachs. Y Jeffrey Sachs después nos ayudó mucho, Eduardo Lizano y a mí, en todo el proceso de renegociación de la deuda externa de Costa Rica. Y después con Larry Summers mantuvimos una relación de muchos años, gracias al profesor Klein, cuando fue vicepresidente del Banco Mundial. Fue subsecretario de Tesoro de los Estados Unidos, después secretario del Tesoro de Estados Unidos. Como usted fue ministro de Hacienda, él dijo: yo quiero ser como Fernando, quiero ser no ministro tanto, de Hacienda. Juan Rafael. Y después presidente de la gran Universidad de Harvard. Entonces, gracias al profesor Klein, que quería mucho este país,
Establecimos una relación muy especial con una persona que ha sido muy importante en la academia y en el mundo económico en los Estados Unidos. Sí, incluso puede haber venido 5 veces, ahora haciendo una memoria. Y realmente, cuando yo lo invitaba, nunca lo estaba invitando con características de la gran persona que era él, básicamente venía y le pagábamos todos los gastos, incluyendo por supuesto el boleto y lo demás, pero nunca un centavo más, nunca, lo cual está hablando de porque hay gente que más o menos por mandar una fotografía cobra. No, este era alguien que quería sembrar semilla, que quería y otro de los aspectos que me parece que era importantísimo era el tema de la paz, pero tal vez hablamos un poquito de la paz una vez que el canal nos invite a volver. Yo creo que la característica más importante fue su profesionalismo y responsabilidad, compromiso con la profesión de economista. Una de las grandes lecciones que yo tengo de parte de él fue cuando, estando en las discusiones sobre mi tesis doctoral en su oficina de la Universidad de Pensilvania, yo le comentaba las ventajas que tenía su metodología de los modelos econométricos estructurales con respecto a su nueva metodología, que eran los modelos de alta frecuencia, y yo argumentaba que la gran ventaja era que en los modelos estructurales el economista podía modificar los pronósticos de acuerdo a información subjetiva. Y el profesor Klein me dijo que los economistas no éramos músicos como para afinar los modelos econométricos, como si fueran instrumentos musicales. Esto lo que refleja era su gran compromiso y respeto por la profesión de economista, y eso habla muy bien de él. Yo tengo muchas lecciones del profesor Klein y es una lástima que lo hayamos perdido. Creo que el profesor Klein fue, en primer término, una gran persona. Era un hombre de una calidad intelectual extraordinaria, padre de la econometría aplicada, de la modelología econométrica, que realmente formó generaciones de economistas en esa área. Era el profesor más destacado del Departamento de Economía de la Universidad de Pensilvania en nuestra época. Y fue un hombre que nos forjó, nos enseñó, realmente nos formó como profesionales sin duda alguna. En esa época, cuando éramos estudiantes, pues obviamente veíamos a Klein como la gran figura, el gran profesor, el distante profesor, pero siempre desde el mero principio nos enseñó que era una persona de una extraordinaria sencillez, una persona que siempre estaba dispuesta a conversar con uno, a aclararle cualquier duda, a enseñarle, a dedicarle el tiempo que uno necesitara para avanzar. Muy exigente, eso sí, con sus estudiantes. No era lo más mínimo, muy suave, al contrario. Él siempre pedía más y más y más en las tesis, pero era un hombre de extraordinaria calidad humana. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el discípulo del profesor Klein, mi profesor Fernando Naranjo. Hablábamos un poquito de la paz y cómo él, este fue un tema que siempre le pareció importantísimo. Participamos en un libro que el Proyecto Link junto con otros hizo sobre el tema de la paz, y él sobre todo se enfocó en el bono del fin de la Guerra Fría y cómo la economía, que correspondió más o menos al periodo de Clinton, cómo la economía de Estados Unidos tuvo un crecimiento inusual de cerca de 5% por cerca de 8 años, con una inflación de 2%, y cómo la paz lograba milagros. Bueno, pero hay una historia ligada a la paz y a nuestro país, Juan Rafael.
Cuéntanos. El profesor Klein se preocupó mucho por el proceso de pacificación de Centroamérica. Sé que él le preocupaba y cada vez que yo lo veía en Filadelfia o cuando él vino aquí a San José, siempre me preocupaba, me preguntó sobre esto. Y él hizo, tuvo una relación muy especial con nuestro expresidente Oscar Arias, también premio Nobel. Hay un grupo de premios Nobel de la Paz y de Economía que se reunían regularmente y ahí compartían don Oscar Arias y Lawrence Klein. Y entonces él mantuvo una relación y una preocupación sobre todo el proceso de paz de Centroamérica, y esa relación la destaco muy especialmente porque no tiene nada que ver con economía, sino con elementos políticos y esa relación tan especial que él tuvo con el expresidente Arias. También recuerda nuestro rector, don Henning Jensen, estuvo presente en la conferencia cuando se le otorgó el doctorado honoris causa, sobre, donde habló sobre el tema de desarrollo económico y cómo el desarrollo económico era importante, no per se, sino porque podía traer mejores condiciones para las poblaciones más pobres, para las poblaciones más necesitadas como parte de ese proceso, pero que no era un algo que se daba automáticamente, sino que lo había que tener un cuidado de que eso se filtrara de manera adecuada, y también destacó el papel de la educación, cosa que creaba capital humano y por ende ayudaba a que se diera retroalimentación y mayor crecimiento. Bueno, su gran cariño hacia Costa Rica trajo una vez también a unos profesores muy distinguidos que usted recordará, uh-huh. con los cuales tuvimos una cena de las cenas más lindas que he tenido yo en mi vida. ¿Por qué no le cuenta a los...? Por favor, hágalo usted. No, compatriotas costarricenses, cuéntelo. Yo quiero que, hoy he estado usando de las memorias y por ser un programa especial, pero usted que lo recuerda mejor, Fernando, por favor. No, es que fue muy interesante porque él quería mucho a Costa Rica, ¿verdad? Y entonces le pidió a otros profesores economistas muy destacados, otro premio Nobel, que vinieran a visitar Costa Rica, y vinieron. Bueno, y nos buscaron a don Juan Rafael Vargas, a don Francisco de Paula Gutiérrez y a mí, y fuimos a una cena de lo más interesante, ¿verdad? Y linda que fue, y motivante, ¿verdad? De estar con ellos. El profesor Arro y su esposa, y Anita, y Bob Summers, y estaba nuestro directo amigo y profesor universitario también, don Francisco de Paula, que también fue alumno de él y trabajó en el Centro de Pronóstico Económico, en la parte mexicana, porque don Francisco tiene su parte muy mexicana, trabajó mucho tiempo mirando la economía de México, y ese centro que lo dirigía nuestro amigo, que se nos adelantó también, Abel Ventral del Río, que era el jefe de Francisco, y el director general del proyecto era el profesor Klein. Y Bob Summers es el profesor que nos dio estadística introductoria a ambos en distinto momento, el padre de Larry Summers. Bueno, es que esa cena usted recordará que fue muy interesante, porque estaba Robert Summers, el padre de Larry Summers, que ya lo comentamos. Estaba Kenneth Harrow, otro premio Nobel, uh-huh. Tío de Larry Summers. Y está Paul Samuelson, que también es tío de Larry Summers. Y bueno, eso no estuvo en la cena, obviamente. Pero muy interesante que Larry Summers debe ser el único economista que tiene dos tíos que han sido premio Nobel de Economía. Pues con ese mensaje, y pues con todo el agradecimiento por haber tenido por la posibilidad de tener al profesor Klein como profesor nuestro, les decimos a las amigas y amigos que este programa se repite en las mismas circunstancias y tiempos la semana entrante. Por favor, acompáñenos.